Hemos vuelto de Semana Santa, Nakamas. Buenos días, Nakamas. Soy el quinto emperador y hoy os traigo un Alecciones de Nakamas. Que hacía ya tiempecito con la tontería, pues que no os traía uno de estos. Y creo que, bueno, pues va tocando, ¿no? Ahora que estamos en sequía One Piece-era, que todavía tenemos un par de semanitas por delante sin One Piece, pues bueno, pues va siendo un buen momento de repescar y de rescatar esas secciones, pues que están ahí un poco abandonaditas. ¿Que cómo funcionan Elecciones de Nakama? Pues bueno, a estas alturas ya deberías de saberlo, Nakama, pero es normal si eres nuevo y todavía no llevas mucho tiempo en el canal, con lo que te lo explico para ti y para los Nakamas que me acabáis de conocer ahora mismo, que como siempre, pues me encantaría pediros que vayáis ahí debajo y leéis al botoncito de suscripción, guapísimos y guapísimas. Un Elecciones de Nakamas es básicamente pues que yo voy a mi Instagram, al cual pues obviamente os recomiendo encarecidísimamente que me sigáis y subo una publicación preguntándoos, bueno, pidiéndoos que me deis a elegir entre dos cositas, normalmente de One Piece, pero ya sabéis que puede ser de lo que sea. De lo que sea. Así que nada más, no vamos a enrollarnos más, que tenemos algunas elecciones bastante interesantes, algunas graciosas, otras que dan que pensar, y por supuesto quiero vuestros comentarios ahí debajo para que digáis, pues bueno, pues con qué os quedáis de cada cosa. Luisico estrena este Elecciones de Nakamas con su elección. Doffy en Cross Guild o Bon Clay en los Mugiwaras. Pues bueno, aquí nuestro querido Luisico ha ido a dos de las cosas que yo creo que más estamos deseando todo el fandom. Y es difícil decidirse, porque por un lado, Doflamingo, la verdad que en Cross Guild encaja como anillo al dedo. O sea, es literalmente que si ahora mismo Doflamingo sale de prisión, ¿a dónde iría? Pues tendría que ser Cross Guild. Es que no hay otra. O ahí o al Telepizza. Sin embargo, Bon Clay, pues bueno, pues yo creo que Bon Clay, ¿quién no ama a Bon Clay? O sea, ¿a quién no le gusta Bon Clay? Ese personaje lo adoramos, lo amamos. Y claro, pues encaja mucho como Mugiwara. Hay muchos personajes que lo amamos y les queremos, pero no encajan con ese perfil Mugiwara. Sin embargo, Bon Clay sí que creo que pegue bastante. Aún así, creo que tengo una decisión bastante clara, a pesar de que me duele mucho descartar la otra opción, pero yo ahora mismo, por cómo está tornando la serie, qué creo que puede venirle mejor a la serie, qué puede molar más, sinceramente creo que ahora mismo lo interesante no está dentro de los Mugiwaras, donde obviamente tienen que pasar cositas y demás, pero que realmente lo salseante y lo importante está fuera de los Mugiwaras, con lo que está sucediendo en el mundo, y creo que ahora mismo, si Doflamingo consiguiera salir de Impel Down y entrar en Cross Guild, sería un bombazo tanto para nosotros como para el propio mundo de One Piece. Porque literalmente se ha juntado el que fue el rey del bajo mundo en aquel entonces con el que ahora más o menos es el rey del bajo mundo, como es Buggy. Así que sinceramente, entre eso y tener el placer de volver a ver a Doflamingo, pues me quedo con él, aunque lógicamente me encantaría ver a Bonchan en la tripulación. Primero Yamato y después Bonchan. Lazarillo pregunta lo siguiente: ¿que Sanji sea tu cocinero o Chopper tu médico? Pues, a ver, creo que he conseguido desarrollar un buen argumento, ¿vale? Aparte de que soy un gordo que le encanta comer, o sea, me flipa, es lo que más me gusta en este mundo, en la escala de placeres, lo que más tengo arriba del todo es comer. Pero independientemente de ese placer que genera comer, he decidido quedarme con Sanji por varios motivos. Obviamente, en una situación chunga de crisis de enfermedad, pues Sanji no va a poder hacer nada frente a lo que sí que podría hacer Chopper, y eso es así. Sin embargo, no es habitual que requieras un médico a diario, mientras que sí que requiere comer a diario, incluso más de una vez. Con lo que para el día a día considero que me mejoraría muchísimo la calidad de vida tener a Sanji que me hiciera las 3, 4 o incluso 5 comidas al día frente a alguna vez que me pueda poner enfermo con Chopper. Que sí, que de repente me entra algo súper chungo y Sanji no puede hacer nada y Chopper me cura, ya lo sé, pero la probabilidad es bastante ínfima frente a la obviedad y científicamente demostrado que hace falta comer. Y además de eso, ya rebuscándolo un poquito, recordemos que Sanji tiene un estilo de cocina que aprendió en el reino Kamabaka, donde los Okamas, el cual hacía que era una especie como de cocina de potenciamiento, el cual te hacía ser aún más fuerte y sacar más tu potencial con la comida. Entonces, aparte de estar bien alimentado todos los días, me hago más fuerte y encima, si llevo una buena y una sana alimentación, va a hacer que a largo plazo tenga más probabilidades de tener menos enfermedades, con lo que Chopper sería aún menos necesario. Así que definitivamente, y siendo joven como soy, pues me quedo con el comer de Sanji. Cruz pregunta, ¿tipo de fruta, logia o zoan mitológica? Y bueno, es que hasta hace no mucho yo te diría que me quedo con una logia, porque considero que los poderes de las logia son, bueno, pues dentro de que es bastante cerrado, porque eres o hielo o magma o fuego o lo que sea,
Es un poder muy abrumador que además si tu enemigo no tiene haki pues obviamente está jodidísimo y desde luego tiene un poder de afectar muy fuertemente al entorno, es decir, cosas muy rotas. Realmente una zona mitológica hasta antes de Wano no la hubiera obtenido, hubiera preferido una logia, insisto. Sin embargo, después de Wano hemos visto la importancia de las zonas mitológicas ya no solamente con la de Luffy, sino con la de Kaido, con la de Sengoku el Buda, con la de Marco el Fénix y demás. Y vemos que las zonas mitológicas realmente lo que menos importa casi es en lo que te conviertes, sino que la gracia de las zonas mitológicas es, aparte de lo especiales que son, el poder extra que te dan en lo que, tú te conviertes. Es decir, Marco, que se convierta en un Fénix, da igual. Sin embargo, el poder de regenerarse y de hacer fuego es lo especial. Sengoku el Buda, que se pueda convertir en un Buda gigantesco, pues da bastante igual. Sin embargo, esas ondas de choque y seguramente la sabiduría que le aporte tener la Zoan de la del Buda, pues también es el extra. Al igual con Katarina de Bon, que da igual que sea el zorro de nueve colas. El poder extra de poder imitar a quien sea es lo importante. Entonces, yo creo que me quedo con una Zoan mitológica por ese poder tan especial y tan único que tienen cada una de esas. Quinto, vamos a ver, sencillo, ¿eh? Nami, Robin, Vivi o Boa Hancock. A ver, Borja, a mí esto no me suelen gustar mucho este tipo de preguntas porque considero que es banalizar un personaje pues, que puede ser muy completo como Nami, Robin, Boa Hancock y demás a algo tan simple como lo sexual. Entonces, a mí este tipo de preguntas no me gustan. Nami. Cecito Junior nos da a elegir entre estas dos. ¿Conocer a Willy Galón o conocer a Nefertari Lily? Pues bueno, aquí tenemos a dos personajes que tienen mucho que contarnos seguramente. Por un lado, Willy Galón, recordemos, no le ponemos cara, no le ponemos identidad ni fecha tan siquiera del tiempo en el que vivió, pero es ese personaje misterioso, el cual citó la frase de que cualquier cosa que el ser humano desee puede ser llevada a la realidad, que se mencionó mientras el barco gigantesco Sunbreeze caía desde Skypiea en pleno arco de Haya. Mientras que Nefertari Lily, pues es pues, la que fundó posiblemente el reino de Arabasta en aquel entonces del siglo vacío, que vemos que tiene cierta fijación por Nefertari Lily y que desde luego desapareció y tiene un gran halo de misterio. Entonces, sinceramente, Willy Galón, yo me atrevería a decir de una manera u otra que podría ser como el Vegapunk actual, pero de aquel entonces, es decir, del siglo vacío posiblemente. No sabemos de cuándo viene, insisto, pero es muy probable que venga del siglo vacío. Mientras que Nefertari Lily se podría decir que es la Vivi actual, sin embargo, Vivi no tiene tanta historia y tanto conocimiento que aportarnos como tendría Lily, y sin embargo, Vegapunk seguramente sí que tenga tanto o casi tanto conocimiento como Willy Galón. Con lo que yo creo que me quedaría con Nefertari Lily porque es un personaje el cual es un halo de misterio gigantesco y creo que necesitamos saber muchas cosas de ella para descubrir cosas del siglo vacío. Es decir, los Poneglyph, como explicó el propio Im, no fue un plan únicamente de Joy Boy, sino que Nefertari Lily estaba dentro de la movida de los Poneglyph, de que fueran esparcidos por el mundo para que en un futuro sean pues con la verdad descubierta y demás. Nefertari Lily estaba metida en todo esto. Amazon Lily, ¿por qué tiene ese nombre? Está relacionada con este personaje que esconde el reino de Arabasta y cuál es la razón por la que no decidió subir a Marillo hace 800 años. Pues bueno, son muchas cosas que Lily nos contaría, con lo que prefiero quedarme con eso antes que con la tecnología y los avances científicos y secretos del mundo de One Piece que Willy Galón podría contarnos. Igor hoy anda a elegir entre estas dos cositas, Gorosei, creaciones de Im o simplemente demonios. Me gusta la opción de que no haya Akuma no Mis de por medio como posibilidad, en plan zoan mitológicas, zoan demoníacas, no. O creación de Im o demonios. Pues ambas opciones las veo bastante viables, la verdad. Y eso que no hemos visto absolutamente nada de este rollo hasta la fecha en One Piece. Todo lo que hemos visto se suelen explicar normalmente mediante Akuma no Mis. Y en este caso, pues puede ser que sea la primera excepción. Aunque, obviamente, y siendo básicos y conociendo la estructura del mundo de One Piece, lo más probable es que sí que sean Akuma no Mis. Ahora, dentro de este halo de misterio de por qué cuando se presentaron, no se presentaron directamente con sus Akuma no Mis, sino directamente con los nombres de los yokai en cuestión y demás, pues eso ya alimenta un poco el misterio. Con lo que yo, si tengo que elegir, pues la verdad que cada día estoy un pelín más cerca, no mucho, pero un pelín más cerca de que sean creaciones de Im. Eso sí, que sean creaciones de Im no implica que sean literalmente sombras que Im maneja así como si fuera Doflamingo con titiritero y ya está, sino que pueden tener autonomía e independencia propia. Sin embargo, por lógica, por genética, porque son su creación, efectivamente, van a rendirle culto y siempre van a estar arrodillados ante Im. No se van a revolucionar porque son una parte de Im, algo así como los Horocruxes
de Harry Potter con Voldemort, pero en seres vivos, entre comillas, y eso, básicamente, creo que sí que pueden ser una creación de Im, que, digamos, como que se ha cortado el cordón umbilical de Im al Gorosei, es decir, no están 100% conectados, sin embargo, sí que van a ver a Im como su creador, entonces sí que le deberían de rendir culto. El Marsu del Cel pregunta una cosa muy interesante también, dice, Enel en Elba fue Enel teniendo un arco propio posteriormente, o no vuelve a aparecer, aunque nunca no creo. Con Enel, a ver, yo literalmente la opción que más veo es que no vuelva a aparecer porque se le ve una situación muy apretada del mundo como para de repente meter a Enel pues prácticamente con calzador, a no ser que Oda no tenga miedo a volver a alargar la serie una vez más y nos proporcione un arco exclusivamente para Enel. Sin embargo, yo me quedo con que Enel, aparte de que no va a aparecer, que es mi mayor opción, entre las dos que me das de un arco propio para Enel o aparecer en Elbaf, considero que Elbaf es el mejor arco en el que Enel puede aparecer. Considero que Elbaf es la última oportunidad que hay para que Oda pueda meter a Enel. De hecho, no lo considero ni mucho menos ultra necesario que así sea. A mí me encanta Enel y le recibiría con brazos abiertos, pero no veo necesario que aparezca en la serie. Sería alargar y enrollarse un poquito más con un personaje que en principio pues está ahí en la luna, a su bola y está feliz. Pero en Elbaf, teniendo en cuenta el tema de la mitología nórdica, pues que exista un posible Thor, ¿no? Digamos, un dios del rayo, un dios del trueno y un poco el dios supremo de todos, sabiendo Enel que se considera un dios que le encanta y que se cree que está por encima de todo el mundo, pues que intente de una manera u otra dominar Elbaf o, aunque, bueno, suerte, o dominar Elbaf o intentar llegar a un trato con Loki o algo del estilo, pues bueno, pues que intente ser como un rey y dios, sobre todo de Elbaf, siendo así un poco como el dios de la mitología nórdica que hay en Elbaf, de tal manera que sería, insisto, Thor, pues encajaría bastante porque es el dios del trueno y Enel tiene esta Akuma no Mi. Pero ya te digo que en principio no le veo ningún sentido a que Enel aparezca de nuevo en la serie. Puestos a esto, efectivamente firmo por Elbaf, pero me parece a mí que de Enel tenemos que despedirnos, aunque nos duela en el corazón. Gabri Ruescas, para terminar este Lecciones de Nakamas, dice la siguiente preguntita. ¿Que se sacrifique Kuma al final para que salgan de Head o los gigantes? Dolorosas opciones, cuanto menos, Nakama. Lo primero de todo, creo que en One Piece, como siempre, todo va a acabar relativamente feliz, relativamente pues con risas, un cuento de risas, jaja, ¿no? Y bueno, a excepción de Shabaudi, que sí que fue un final bastante dramático, aunque luego se acabara arreglando. Con Egghead creo que puede llegar a pasar un poquito, creo que es el arco que más probabilidades tiene de que se repita ese drama de Shabaudi. Sin embargo, yo creo que no va a haber sacrificios. Y eso que yo en todo momento firmaba porque Kuma se vaya a sacrificar, pero ahora mismo Kuma está como tan out, está tan pues desactivado, literalmente tiene el Windows ahí, yo que sé, actualizándose o algo, que literalmente no está haciendo absolutamente nada, y a no ser que justo en el último momento, ahora que sabemos que los tres vicealmirantes que están ahí no van a permitir a Bonnie que se suba al barco, pues que Kuma decida reactivarse y quedar ahí enfrentando a estos tres vicealmirantes como último esfuerzo y ahí ya muera, a no ser que pase eso, que es como la última oportunidad, la última mecha que tiene ahí Oda para quemar, yo creo que literalmente Kuma se va a ir con los revolucionarios más adelante y será restaurado, incluso acaba bien la cosa con Bonnie. Y los gigantes, pues la verdad que me matarían. Me matarían literalmente si ahora mismo Dorry y Brody se sacrifican y se quedan aquí. Me matarían no a nivel de disgusto de que no me gustaría la opción, porque sería una opción muy épica y que dejaría por todo lo alto a Dorry y a Brody. Sin embargo, aparte de que les quiero mucho y me jodería mucho ver cómo se sacrifican, creo que tienen que contarnos cosas, creo que tienen que entrenar un poquito más a Usopp sobre todo y tal vez un poquito a Luffy o lo que sea, y bueno, estar en el buff con ellos y que se desarrolle esa trama con estos dos gigantes que se abrió en Little Garden. Si tuviera que sacrificarse Okuma o los gigantes, yo me quedaría con que fuera Kuma quien se sacrificara, y además incluso le veo más posibilidades también a que sea Kuma frente a los gigantes. Para mí Dorry y Brogy no pueden acabar de aparecer ahora para morir y ya está, ¿sabes? Tienen que hacer un poquito más de cositas, mientras que Kuma es un personaje que ya se nos ha presentado, se ha explotado el personaje, se ha desarrollado, hemos ido viendo cómo iba degenerando desde humano hasta cyborg sin casi sentimientos. Entonces, bueno, Kuma es como que ya tiene allanado el terreno para cerrar su historia, mientras que Dorry y Brogy pues todavía tendrían que hacer cositas. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este Lecciones de Nakamas, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. Ya sabéis que todavía quedan dos semanitas sin One Piece, pero Tito Quinto va a estar aquí creando contenido tanto en YouTube como en Twitch a no parar. Así que me encantaría que me dierais la oportunidad, perdón, de que os suscribierais al canal si todavía no lo estáis, para ayudarme a seguir creciendo y para que siga viendo aún más contenido.
Una vez dicho esto, Nakamas, muchas gracias por haber estado aquí y por haber llegado hasta el final. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.